Buenas tardes, mi gente. Bienvenido a otro episodio de Boxeo Argarete. Muero, mi gente, pues. Chuleta Ryan García. Digo, Ryan García, Ryan García, no. Este, Ver cómo ustedes me ponen, tal vez poniéndole nombre a este chamaquito. Ay, Dios, ahí tengo. Una, uno de mis argareteros, le, le puso chuleta y ahora mismo. Y, y yo creo que hasta la mujer mía, yo creo que están haciendo, haciendo chuletas por ahí. Mala mía, mala mía, Ryan, mala mía. Mala mía, no te enojes, no te enojes. Ryan García y, este, pues, ha sido, bueno, este, vamos a ponerlo así, déjame empezar de nuevo. La WBC ha ordenado que Ryan García y Luke Campbell se organicen. So, eh, esta tarde, pues, me mandaron un comentario diciendo que si ya yo sabía que si, este, la pelea, que Ryan García iba a pelear con Luke Campbell y yo contesté, pues, no te preocupes que el video viene. Mira, la razón por qué dije que el video viene era por eso. Que no se crean que la pelea ya está. No, 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 no. Esta fue una orden que dio la WBC. Que se haga la pelea. O sea, ahora las dos compañías, el promotor de Luke Campbell y el promotor de Ryan García, se tienen que poner de acuerdo. Van a ir a, a una... Este, a una encuesta yo creo que se llama así y tienen ellos van a tener que debatir a ver quién tiene derecho de ciertas cosas y todo eso pero tienen que llegar a un acuerdo tienen que llegar a un acuerdo y si no llegan a un acuerdo no hay ninguna obligación para pelear so con eso lo que quiero decir es que esta la última creo yo creo yo que la WC la ha salvado el chance para Ryan García tener una buena pelea en este año haciendo esto o, o haciendo esta orden, porque lo que se rumuraba y lo que se estaba hablando es que Luke Campbell iba a tener una pelea o estaba en negociaciones para hacer una pelea con Devin Haney, que todavía tiene mucho sentido, porque recuérdense, Devin Haney. Y Luke Campbell tienen el mismo promotor, so, esa pelea se hace enseguida. Now, la razón porque esta pelea fue ordenada por la WBC fue porque Fortuna aceptó la pelea contra Linares. Now, ustedes saben que esa pelea pues la WBC también pues la declaró por el título de diamante íntegro de la WBC. Eso por lo menos pues es un título que ellos van a tener, no es el título oficial, pero eso le da la oportunidad para el título oficial. <coughs> so, la WBC ordena a Luke Campbell y Ryan García, ya que pues, esa pelea entre Linares y Fortuna se hace. Now, como yo le dije, eso no quiere decir que Ryan García acepte los términos. Now, en, en Instagram. Eh, Luke Ambo rápido salió y dijo: Vamos allá, vamos a la pelea. Y ustedes saben, el rey de las redes sociales, Ryan García, también salió y dio sus comentarios. Dijo: Oh, por fin voy a poder pelear con un zurdo. So Por lo que se ve, puede ser que se haga la pelea. Pero como les digo a mi gente y les digo a mí, aquí a mi garetero. Nada está escrito y nada todavía está firmado. So Ryan García todavía puede no aceptar la pelea. Golden Boy puede ser que no pueda ofrecerle suficiente dinero a Ryan García para que Ryan García, mira, firme para hacer esa pelea. Ryan García quiere dinero. Ryan García quiere que le paguen lo que él se merece. Bueno, lo que él siente que se merece. Todo respeto hacia él. Hey, busca tu dinero y haz lo que tú tengas que hacer. En esa parte, conmigo no hay problema. Lo que sí estoy diciendo es que si de nuevo rechazas esta pelea y esta pelea no se hace, no te pongas en las redes sociales a estar llorando porque no tienes pelea y que nadie quiere pelear contigo. Y que después de nuevo diciendo que quieres pelear con Jorvante Davis. O sea, buscando cosas que tú sabes que no están disponibles ahora mismo. Tienes ahora una oportunidad al frente tuya contra un buen oponente, un olímpico, un este, ex campeón, Luke Campbell. Mete mano a lo que tienes que hacer. Gana la pelea. Y de ahí se te van a dar las peleas que tú quieres. Pero primero, y pelea. Ok, so vamos a ver mi gente, vamos a ver si esta pelea por fin se firma. Yo los voy a estar teniendo al tanto de todo esto, porque ya ustedes saben. A mí me gusta todo esto, especialmente con Ryan García, porque a mí me encanta estos boxeadores que hablan, hablan, hablan y después, no, vamos a ponerlo así, eh, como como decía este, mi mamá, este, bueno como dice mi mamá, este, nadan, nada, nada, nada y se mueren en la orilla. Eso básicamente es lo que hace Ryan García. So, vamos a ver si por fin él nada y llega hasta la isla y hace esa pelea. So, Déjenme sus comentarios, mi gente. Eh, compartan el video. Denle like, que no le cuesta nada. Ayuda al canal. Y ya ustedes saben, mi gente. Eh, vamos a seguir al garete. Sigan aquí conmigo en mi canal. Vamos a, a, allá. Vamos a seguir dándole las noticias. Y como siempre. Peace.